Sí. Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos de San Pedro, Coahuila. En esta noche estamos contentos porque venimos a cumplir nuestro último concierto navideño. Quisiera pedirle a mis amigos de la asociación Unidos Somos Más Fuertes que me acompañen para acá. El médico Jesús, la licenciada Mireya, si son tan amables de venir para acá. Adelante, licenciada. Este concierto es un esfuerzo mancomunado, es un esfuerzo en conjunto y queremos hacerlo patente para que todas las personas que escuchen este concierto sepan de qué se trata. Cedo la palabra a la licenciada Mireya Hernández para que les platique un poquito de lo que hace esta asociación. Buenas tardes, muchas gracias por darse cita el día de hoy aquí en el concierto navideño que está preparado para todos ustedes con mucho amor y con mucho corazón, porque estas niñas que ustedes ven aquí cantan increíble. Entonces, pues estamos muy contentos y les damos las gracias. Nosotros somos una asociación civil que hacemos muchas causas sociales que a veces no se ven, pero las hacemos todos los días. Nosotros nos encontramos en calle Manuel Acuña, número 265 Centro. Tenemos un dispensario médico, tenemos atención psicológica, tenemos también aparatos ortopédicos, los pañales son gratuitos. Hacemos un sinfín de actividades y pues muchas gestiones, pero hoy la causa es diferente. La causa es recolectar todo lo que se pueda de juguetes para llevarlo a los niños y niñas de nuestro municipio en necesidad precaria. Y yo, en nombre de la asociación, les quiero dar las gracias por darse cita y sobre todo porque hoy nos unimos para hacer esto más grande. Entonces, pues les agradezco muchísimo, disfruten del concierto y pues unidos somos más fuertes, como lo dice el nombre de nuestra asociación, y de gratitud hay en nuestro corazón el día de hoy. Muchísimas gracias y disfruten de este concierto. Gracias. Más preámbulo, les presento a las niñas cantoras de este concierto Navidad 2023, para quienes pido un fuerte aplauso. Bienvenidos sean a este concierto de villancicos. Este grupo coral de cantoras se originó en el año 2003. Lo han formado varias generaciones de cantantes y hoy escucharemos villancicos tradicionales. Su director es el maestro Leonel Varela. Esperamos que lo disfruten. Por respeto a las cantantes, les pedimos poner en modo vibrador su celular. Muchas gracias. Y para dar inicio a nuestro concierto, con ustedes, Salve, Reina y Madre. Yeah.
regalos de Navidad, se acostumbra a relacionar los regalos con los que hicieron los sabios a Jesús. Cada uno de los regalos que él recibió, oro, incienso y mirra, tenían un significado. El oro simboliza la realeza, el incienso la deidad y la mirra los aspectos humanos de Jesús. Nuestro coro les cantará Noche de Paz.
círculo pagano, que era tradición colgarlos en la puerta principal de las casas durante la temporada festiva. Para continuar nuestro concierto, les cantarán Nación, nació Pastores. En las músicas, en los cuentos musicales, nos ayudan con sus palmas, por favor. Me dijo el señor cura que los que aplaudan mal les van a dar más chacorrado. Violeta, Aurora y Jimena. Thank you.
Un aplauso a todos los hermanos de Israel. El gran honor de acompañarnos. Gracias, que pasen ustedes muy buena noche.